educación y empleo principalmente, áreas en las que se registra un rezago histórico que coloca al Estado de México en los últimos lugares del desarrollo social de nuestro país. Situación alarmante, a decir de la propia candidata Delfina Gómez, quien acusó a las administraciones priistas de negligencia, corrupción y malas prácticas, por lo que no descartó que de ganar las elecciones y convertirse en gobernadora del Estado de México, hará una auditoría y llamará a cuentas a los responsables de ese rezago histórico que se ha convertido en malestar social en el Estado de México. No será una cacería de brujas, aseguró Delfina Gómez, y las vamos a quemar, advirtió. Lejos de protagonismos y discursos demagógicos y sin soberbia, Delfina Gómez aseguró no confiarse en las encuestas que la colocan a la cabeza de las preferencias electorales de los mexiquenses. Por el contrario, comentó que estas encuestas representan un aliciente que le impulsan a hacer su mejor esfuerzo y demostrar que es posible empoderar a la ciudadanía convirtiendo a personas de la sociedad civil en gobernantes, ya que de ganar las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México, Delfina Gómez se convertiría en la primera mujer de clase media de lograr gobernar una entidad mexicana, la segunda en importancia de nuestro país por los retos que actualmente enfrenta. Este es el comentario, Eduardo. Bueno, pues ahí estuvo y dijo que no va a ser cacería de brujas, ¿no? No, que no va a ser cacería de brujas, que las va a quemar, o sea que no va a haber cacería de brujas en el Estado de México, pero los que sean responsables de toda la problemática serán quemados en la hoguera, Eduardo. Metafóricamente lo dijo, ¿no? Que iban a hacer auditorías y aquellos que resulten responsables de actos de corrupción, bueno, pues con leña verde. A la hoguera, directito a la hoguera, así que vayan, pues ahora sí, viendo su línea, su ruta de fuga, como lo hizo Javier Duarte con tiempo, cuando ya la veía venir, Eduardo. Oye, también se le preguntó ahí en la mesa de trabajo de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión con respecto a que quién va a ocupar la posición esta en el DIF, ¿no? El presidente normalmente es presidenta del DIF. ¿Quién la haría de príncipe consorte, le dijeron, ¿no? Así es, como ella es soltera, no ha contraído nupcias y dijo literalmente que estaba buscando quién iba a ocupar esa posición y que se pueden mandar currículos. Así que ya lo saben, todos los mexiquenses interesados con una propuesta proactiva al frente del DIF pueden hacerle llegar sus currículos a la candidata Delfina Gómez. Bueno, por lo pronto que le manden fotos de cuerpo completo, ¿no? A ver si así pasan el primer filtro. Sí, fíjate que me llamó la atención la faceta de Delfina Gómez. Yo no lo había tratado de manera tan en corto, pero tiene una sensibilidad, es una persona sensible y humilde, realmente con las mejores intenciones, pero dicen que el mundo está lleno de muy buenas intenciones y los malosos son los que están a un lado, ¿no? Sí, mira, la percepción que nos dio ahí a los miembros de la academia es ser una persona bien intencionada y sobre todo con humildad. Ella reconoce sus quizás sus deficiencias ante la falta de experiencia que tiene en la política y todo lo que critican de su persona, pero acertadamente contestó, pues mira, si gobiernos como el PRI, que tienen tanta experiencia política, hacen este desastre que existe en el Estado de México, pues mejor denme la oportunidad a alguien sin experiencia para que innove una nueva forma de gobernar, lo cual me pareció acertado, oportuno, y sobre todo que responde al malestar social que vive los mexicanos, no nada más en el Estado de México, sino en toda la República. Oye, ¿y se comprometió a aclarar la situación del diezmo? Pues dijo que ya está el asunto en la FEPADE, que no podía hablar mucho del tema, pero que ella estaba presta a asumir las consecuencias, pero segura de que no iba a haber consecuencias de este asunto, que pues a través del cual han tratado de dañar su imagen, pero sin embargo se mantiene en la preferencia del voto electoral según las encuestas. Bien, pues muy completa la información y la crónica. Sí, y
muy amena el convivio, la charla con la candidata de Morena. Pues la verdad, esperemos que los mexiquenses se acudan a las urnas el próximo 4 de junio y decidan por lo que mejor les convenga. Vamos a estar pendiente de ello. Marta Obeso Zuru, desde Sonora, ¿no? Se vino aquí a la Ciudad de México a cumplir este compromiso con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Muchas gracias, Marta. Así es, hasta luego. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro.